El expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en la República Dominicana, Rafael Molina Morillo, pidió a este organismo investigar por qué dos canales de televisión suspendieron la transmisión de una publicidad, de una propaganda previamente pautada sobre supuestos actos de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana. Precisamente el PRM acusó al presidente de la República, Danilo Medina, y al gobierno de presionar a varios para no difundir el material. El Partido Moderno, Revolucionario Moderno, tenía preparado unos videos, unos cortos que habían sido aprobados para ser transmitidos por Telesistema y Colorvisión específicamente, y a última hora se les avisó que no iban a ser transmitidos. Entonces, naturalmente, esto puede obedecer a muchas razones, algunas tal vez valederas, pero huele un poco a presiones políticas que han sido negadas por los canales. Pero yo creo que en este caso, ya que la CIP está aquí reunida tratando de conocer todas las limitaciones que pueda haber a la libertad de expresión, vale la pena aclarar esto de una manera creíble. Según el PRM, los canales Colorvisión y Telesistema, donde estaba pautada la publicidad del PRM, dijeron que luego que sus respectivos departamentos legales analizaran el contenido del video, observaron que tenía contenido violatorio a la ley de expresión y difusión del pensamiento, por lo que decidieron no transmitir esta publicidad. Y sobre este tema, precisamente Miguel Franjul, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa para la República Dominicana, dijo que el material del Partido Revolucionario Moderno no se difundió precisamente porque contenía estos elementos difamatorios. Escuchemos. Y el señor Molina ha pedido que la CIT tome nota de esto, que declare su preocupación por lo que ha acontecido. Y nosotros, como vicepresidente regional, aceptamos esa sugerencia y lo vamos a hacer constar en el informe final que se presentó. Eso no, eso se presentó anoche, ¿no? No estábamos esperando nada, pero naturalmente vamos a emitir una opinión de preocupación porque sucedan estos hechos así en no solamente aquí, sino en cualquier otra parte. Sí. Pero también hay que hacer saber que, como tú acabas de decir, estamos en campaña electoral. La Junta Central Electoral prohíbe las campañas sucias, y justamente las estaciones de televisión, lo que han alegado sus abogados es que ese era un material que tenía componentes de difamatorios e injuriosos. Eso es lo que dicen los abogados. Mientras la situación está así, bueno, ellos están haciendo uso una reserva de derechos. La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó estar preocupada por la recurrencia con que reporteros y fotoreporteros o también comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas, amenazas y se exponen a presiones de todo tipo acá en la República Dominicana. Miguel Franjul recordó el caso de los periodistas Dani Polanco y también Socorro Monegro, quienes fueron heridos por disparos de escopetas y bombas lacrimógenas por parte de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional.